Muy buenas noches para todas y para todos. Nos encontramos hoy en la sesión número 31 de Jueves del Egresado. Esta sesión es muy especial para nosotras. Hemos querido realizar un conversatorio sobre la importancia de la mujer en la ingeniería y entonces estamos todos muy felices de que nos acompañen. Quiero presentarles a mis compañeras, a Carolina Fernández, Jimena Velande, Ana María Cordero, que vamos a estar en la moderación de este panel tan importante. No sin antes recordarles que pueden ver las otras sesiones de Jueves del Egresado suscribiéndose al canal de YouTube del PID Espacio UN. Bienvenidos todos. Buenas noches. La iniciativa de dedicar la sesión 31 del Jueves del Egresado a destacar la importancia de la mujer ingeniera surge dado el contexto en el que nos encontramos, en que cada día somos más las mujeres que participan y obtienen puestos de liderazgo en el campo de la ingeniería. Este conversatorio sea la oportunidad de compartir las experiencias y enseñanzas de nuestras invitadas, de manera que esta sea motivo de inspiración para todas las mujeres estudiantes y profesionales del campo de la ingeniería que nos están viendo. Con este objetivo, el día de hoy vamos a compartir las 7 historias de mujeres que han impactado el campo de la ingeniería y han abierto el camino para las futuras generaciones. Quiero extender un agradecimiento a nuestras panelistas. Tenemos invitadas de lujo el día de hoy, mujeres muy inspiradoras que sus historias nos van a ayudar mucho a las nuevas generaciones, a recordar la importancia de la mujer en la ingeniería y todo nuestro valor en este campo. Así que vamos a hacer la sesión en dos bloques. Vamos a tener un primer bloque con unas invitadas que lo va a moderar Carolina Fernández. Y luego vamos a tener un segundo bloque con otras invitadas súper especiales que vamos a liderarlas entre todos. Entonces, bienvenidos y empecemos con este conversatorio. Bueno, dentro de nuestro primer bloque les voy a leer las hojas de vida de nuestras invitadas. En primer lugar, tenemos a la ingeniera María Mónica Castellanos. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional y es PhD en ciencias de los materiales e ingeniería de la Universidad de Penn. Actualmente se desempeña como experta científica en GSK y fue la primera mujer ganadora del premio Ponce de León en el año 2011. Esto después de 107 años de haber sido creado este premio. En segundo lugar, vamos a tener la ingeniera Liliana Pereira Méndez. Ella es ingeniera civil de la Universidad Nacional, es especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario. Tiene 20 años de experiencia en el sector de infraestructura, ciudades y transporte. Lideró por 8 años la oficina de STIR en México y actualmente se desempeña como líder de operaciones para Latinoamérica de la empresa STIR. Y recientemente ganó el Premio Internacional de Inspiración en Transporte y Logística de Every Woman y Amazon. Por último, tenemos a la ingeniera Melissa Marulanda. Ella también es ingeniera civil de la Universidad Nacional, graduada en el año 2003, es magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, es la actual presidenta de AICUN y es la segunda mujer en llegar a este cargo. Se ha desempeñado en cargos del sector público relacionados con proyectos de infraestructura y contratación de bienes y servicios. Entonces, de nuevo, quiero agradecerles a todas por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer contar con cada una de ustedes. Son mujeres que les queremos invitar a este Jueves del Egresado porque además de ser ejemplo de valentía femenina, han contribuido de manera ejemplar a romper ese paradigma de que este es un campo por y para hombres, mostrando que nosotras también tenemos cabida en él. Entonces, adicionalmente, ustedes han desempeñado cargos y recibido honores que son una muestra más de su profesionalismo y como cada una de ustedes son referente para aquellas que inician o están en proceso de formación en el campo de la ingeniería. Entonces, les recuerdo el orden para responder las preguntas. Primero va la ingeniera María Mónica, luego la ingeniera Liliana Pereira y por último la ingeniera Melissa Marulanda. Primera pregunta: ¿cuál fue su mayor motivación y el mayor reto que han enfrentado al elegir la ingeniería como profesión? ¿Y cuál creen ustedes que puede ser un argumento o motivación que le pueden dar a una mujer que está pensando en ser ingeniera y que todavía no está muy segura de esto? Entonces, hablarle acerca de las oportunidades y el futuro que pueden encontrar como mujeres en este campo.
Hola, primero quiero saludar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Y con respecto a tu pregunta, para mí una de las mayores motivaciones fue que siempre me gustó toda la parte de las ciencias aplicadas, ver cómo las ciencias se aplican a la ingeniería y ver todo el potencial que tiene este campo. Siempre me gustó explorar eso, en específico para ingeniería química. Hay muchas áreas de aplicación. Y quise poder aplicar mi pasión y mis conocimientos para algo que pudiera hacer impacto a la sociedad. Y con respecto a los retos, han habido retos a medida de todo este proceso. Uno de ellos ha sido el ser una de las primeras que dé un paso nuevo, algo que nunca había hecho antes que estuviera cerca, alguien cerca a mí. Por ejemplo, ser la primera persona en mi familia que hiciera una cosa u otra. Viajar a un sitio donde no conocía, nadie antes había viajado. De las personas cercanas, pero para mí yo también lo vi como una oportunidad para abrir ese campo y de cerrar cualquier barrera o cualquier limitación. Y la recomendación que yo tengo es que un reto es también una oportunidad, y el hecho de que no se haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. Las únicas limitaciones que hay son las que nosotros mismos nos ponemos y que debemos seguir adelante con lo que nos apasiona, lo que queremos hacer y sobre todo hacer un impacto a la sociedad para bien de todos. Muchas gracias, Carolina, por toda la introducción. La verdad, me siento súper emocionada de estar en este foro y pues de toda la introducción que nos has dado y también compartir pues con las mujeres que están acá, que definitivamente cuando estabas dando la introducción estaba diciendo, wow, una carrera espectacular. Con respecto a tus preguntas, yo creo que hay mucho que también, y aquí pues hay mujeres y hay hombres seguramente escuchando esta conferencia, y creo que muchísimo también tiene que ver con la educación y los ejemplos que uno ve cuando es chiquito. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una tía ingeniera civil que, si hablamos de eso, digamos que ya había una mujer en mi familia que había recorrido un camino y que para eso hizo que para mí el tema de ingeniería para una mujer no fuera un tema como muy extraño. Y ahora como que me doy cuenta que sí lo es, y voy a dar algunas reflexiones sobre eso, pero digamos que creo que esos ejemplos, lo que nos enseñan cuando somos chiquitos, que no hay cosas que están restringidas para las mujeres, creo que es un ejemplo muy importante, y muy seguramente ahorita mirando como hacia atrás, uno que uno dice, bueno, ver a mujeres que recorren este camino le hace a uno pensar que pues ese camino no está restringido. En términos como de los retos y las motivaciones, como comentaste, yo hace 10 años me fui para México a liderar la oficina de STEER en ese país. Y ahí me empecé a encontrar, bueno, digamos, tenía 30 años cuando me fui, así que ya pueden calcular mi edad. Y empecé a ver que, y tal vez y de una manera como mucho más marcada lo que veía de pronto en Colombia, sin hablar como de las culturas, pero que era la única mujer en juntas directivas o en conversaciones con bancos de inversión o con altos representantes del gobierno, y empecé como a cuestionarme todo eso, que tal vez no era algo que yo hubiera tenido como consciente. Entonces empecé a decir, oiga, sí, ¿no? Yo cuando estudié ingeniería, pues éramos esta cantidad de mujeres y esta cantidad de hombres, ¿eso por qué? Y empecé entonces a cuestionarme un poco eso, y de lo que me di cuenta es que estaba en una posición en la que tenía una oportunidad gigante de empezar a contribuir para que eso cambiara. Entonces, eso que empecé a ver yo como una cantidad de retos, se empezó a volver como más gasolina para motivar que tenía un poder de lograr ciertos cambios en unos espacios que podrían considerarse relativamente pequeños, y más adelante podemos hablar sobre eso. Entonces, creo que, digamos, el mensaje que daría inicialmente sobre el tema de la motivación y lo que pueden pensar las mujeres que están pensando en si entro o no a este sector,
Pues es que definitivamente, pues por una parte, y esto lo dije el día que me comentaron que había ganado ese premio, es que creo que las barreras o son artificiales o pueden derribarse, pero digamos que podemos enfrentarlas, de eso no tengo la menor duda, y es mejor hacerlo que quedarse uno como atrás porque esas barreras existan. Y segundo, en términos de nuestro sector en específico, creo que es un sector que contribuye enormemente a la sociedad, al acceso a oportunidades, a la generación de empleo, a tantas cosas que tienen un impacto tan amplio que definitivamente es una invitación a que pues muchas más mujeres se unan a este sector y sepan que cada cosa que se hace en este sector tiene una contribución y un impacto enorme en la sociedad. Esas serían mis opiniones iniciales a tu pregunta, Carolina. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Me siento un poco en desventaja porque creo que me han dejado un poco sin argumentos. Claramente, todas tenemos un lugar común y un común denominador, y es exactamente que lo que hacemos lo hacemos con pasión. Realmente lo que nos mueve a hacer lo que hacemos es realmente el gusto que tenemos por cada cosa. Veo que tenemos la facilidad todas con el tema de las ciencias. Sabemos que la matemática fue muy importante para todas en nuestra profesión. Sin embargo, saber que con lo que uno ha aprendido, con sus conocimientos, puede llegar a beneficiar a comunidades es realmente lo que motiva lo que hacemos. Realmente algunos trabajos no son tan fáciles, algunos cargos no son fáciles, pero siempre saber que con lo que uno está haciendo está causando un impacto positivo, ya sean comunidades, ya sean infraestructura, ya sean contratistas, interventorías, entidades, ¿sí? Eso te llena a ti de fuerza para que puedas continuar con lo que estás haciendo. De pronto, de los retos más importantes que yo advierto en mi carrera profesional fue cuando me ofrecieron a mí el cargo de ser la directora técnica de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. La secretaría, esa dirección técnica se encargaba de hacer todas las adquisiciones para el tema, para las agencias de seguridad, tales como la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Brigada 13. Es un tema que es eminentemente de un gremio masculino, es un tema, digamos, que uno con sus conocimientos como ingeniero pues piensa que de pronto no lo logra, pero finalmente somos capaces, y es eso lo que decían mis compañeras, de que los límites se los pone uno. Y realmente acepté ese reto y creo que fue maravilloso. Aprendí a compartir mucho con estas agencias de seguridad, aprendí a enrolarme, aprendí a ejercer ese liderazgo con estas agencias, a manejar un lenguaje igual con todas las personas, a pesar de que tengamos diferencias importantes en cuanto a nuestras disciplinas. Hoy día ejerzo la Dirección Técnica de Construcciones del Instituto de Desarrollo Urbano, que es un reto no menor, y es llevar a cargo todas las obras que se desarrollan en el distrito. Entonces, realmente siento que tenemos todos el potencial, y cuando digo todos el potencial, digo todas y todos, porque realmente cuando uno siente esa vocación de servicio, que le gusta lo que hace, no tiene límites. Y realmente, pues, creo que no es tanto la cuestión de género, es saber que uno siempre tiene las capacidades de afrontar, siempre también va a estar rodeado de equipos que lo van a apoyar, porque realmente uno ejerce, pero siempre se rodea de gente que apoya todo lo que hace, y pues uno de los secretos es rodearse de unos buenos equipos. Sabemos que lo que aprendimos en la universidad pues ha sido supremamente valioso. Sin embargo, toda la experiencia se hace es cuando ya estamos ejecutando los cargos o cuando estamos trabajando en el sector privado. Realmente saber que todo lo que hacemos va a causar un beneficio para alguien es realmente lo más importante, y esta vocación de servicio es lo que nos hace ser, es la fuerza que nos alimenta cada día para ejercer nuestros cargos. Muchas gracias. Precisamente me llamaba la atención que cada una mencionó en algún momento de su respuesta fue esta vocación al servicio, de cómo todo esto que aprendíamos y que de alguna manera, digamos, íbamos acumulando a través de experiencias podía ser usado
para tener un impacto en las sociedades a las que podemos llegar. Y eso me parece muy importante, al igual que el hecho de decir como si hay retos, pero esos retos a su vez presentan como no barreras, sino como pruebas para poder llegar más lejos y probarme que tengo buenos equipos, que estoy haciendo las cosas bien y que puedo seguir dando mucho más. Entonces, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo ven el cambio y evolución de la mentalidad de hombres y mujeres hacia la paridad de género? ¿Usted ha visto reflejado este cambio en aspectos como salarios, posiciones, entre otros? Verdad, he estado meditando con respecto a eso, precisamente por este conversatorio que hemos tenido. Y la verdad, creo que mi experiencia ha sido muy positiva de lo que yo he visto en los grupos en los que he estado. Nunca he visto, no he visto discriminación de que porque es hombre o porque es mujer o por cierto color de piel o por cierta edad ni nada de eso. Lo cual creo que es muy importante en tanto para hombres, mujeres, y creo que aún hay mucho por hacer, porque es claro que hay en ciertos roles en donde solo tenemos hombres que han servido, un ejemplo, las presidencias, y muchos otros roles en donde solo vemos hombres haciendo esos trabajos, o lo mismo, solo mujeres haciendo ciertas labores, y creo que debemos definitivamente romper esos esquemas, pero definitivamente yo puedo decir que he visto mucho progreso. Quiero dar un ejemplo específico que me vino a la mente cuando estaba pensando sobre eso, y es sobre, estoy hablando específicamente aquí en Estados Unidos, he visto de que cuando hablamos de tiempo de maternidad, en donde yo estoy, se le da la misma una cantidad de tiempo a los que van a ser mamás y a los que van a ser papás, que van a ser de la misma manera. Obviamente una persona que va a ser mamá necesita más tiempo para recuperarse, pero tanto el hombre como la mujer necesitan tiempo para dedicar a sus hijos, para estar con ellos, y se les da por igual. Eso para mí ha sido un muy buen ejemplo de cómo se han venido rompiendo esas barreras y esos velos que a veces tenemos de que no, esto es solo para hombres o mujeres. Y la verdad, estoy muy optimista de que vamos a seguir viendo mejoras en los años que vienen. Sí, yo coincido totalmente contigo en esa visión optimista y también en que ha habido muchos cambios. Si pensé en igual en comparación con 10 años atrás o 20 años atrás. Creo que ha habido como bastante avance de pronto en los temas salariales y esto, pues yo trabajo en una empresa británica y ahí en Inglaterra pues ya muchas regulaciones de cómo se tienen, o sea, también el gobierno ha intervenido fuertemente en que las empresas tienen que publicar sus brechas salariales y entonces pues esto hace que haya un incentivo para que estas brechas se reduzcan. Yo creo que en donde está en este momento y ha sido como un área de atención mía últimamente, no es, por ejemplo, en los temas salariales no es tanto, digamos, diferencias para los mismos cargos, sino más bien cómo entre mujeres y hombres se va desarrollando la carrera y como decías, quienes llegan a las posiciones, digamos, más altas y cómo ese filtro, digamos, va sucediendo en donde de pronto ahí sí empiezan a verse unas diferencias mucho más marcadas. Entonces, yo he visto y he tenido como casos específicos muy cercanos en donde tal vez para llegar a ciertas posiciones como que se percibe uno, pues que hay que trabajar 25 horas y que hay que, digamos, dedicar una cantidad de tiempo que al mismo tiempo hay un desbalance en la percepción de la distribución de las tareas en los hogares y en las familias y a quién le corresponde eso. Y por lo cual de pronto en los últimos tramos de las carreras para llegar a las posiciones más altas en las organizaciones o en los cargos públicos, empieza a ver uno que, digamos, las mismas mujeres empiezan o a enfrentarse a unos dilemas de qué hago, elijo, digamos, dedicarme más a mi familia o elijo mi carrera, cosa que no debería, digamos, ser, o debería ser la pregunta en la misma medida, digamos, para
para ambos géneros. Entonces, yo creo que ahí es donde está la mayor diferencia que percibo ahora, es cómo se llega a las posiciones directivas y cómo se construyen unos ambientes en donde esa carrera también es igualitaria. Y definitivamente creo que hay unos temas dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, pero al mismo tiempo hay unos temas dentro, o sea, que vienen de hace muchísimos años y que tienen unas raíces complejas de cambiar, como por ejemplo los temas de las licencias de maternidad, en donde si las labores familiares y todo van teniendo un balance mayor, eso también, digamos, contribuye a que haya una mejor distribución o que se logre esa paridad en las posiciones más altas. Entonces veo muchísimo avance, mucho avance en los temas salariales, en los temas del acceso a las altas posiciones. Ahí es donde siento que todavía tenemos un camino más largo por recorrer. Ingeniera, el sorpresa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo hablo desde la experiencia personal y tal como lo han dicho mis compañeras, realmente sí se ha visto una evolución grandísima en este campo. Yo veo que cada día la mujer tiene más acceso a estas posiciones, digamos, de liderazgo, a estos cargos directivos. Me he encontrado con situaciones de verdad que, para mi sorpresa y de verdad satisfactoriamente, muchas compañías y entidades estatales prefieren en sus cargos directivos que sean mujeres. Realmente, o sea, esto te llena de confianza. Muchos jefes han dicho, a mí me gusta que estos cargos los lleven a cargo y lleven la batuta a la mujer, porque la mujer es súper organizada, porque es trabajadora, porque se concentra. No sé, pues para nuestra sorpresa, para nuestro beneficio y todo, pues claro, uno va identificando esos potenciales y, como dicen, también nosotros tenemos esos roles que tenemos que afrontar en la casa, ¿sí? Y que pues obviamente todos tenemos nuestros hogares, pero asimismo podemos llevar una carga importante laboral y lo hacemos eficientemente, lo hacemos con calidad, con responsabilidad. Y eso es muy apreciado en el campo laboral, en los cargos directivos, la misma cosa. O sea, he visto que hay una preferencia fundamental y esto se ve reflejado no solo en la carga de trabajo, porque no es que tú eres mujer y te pongo más trabajo porque eres responsable, sino también he evidenciado que, digamos, en este tema de las asignaciones laborales se ve compensado, ¿sí? Además, pues vemos que cada día buscamos capacitarnos más. Y por eso hay tantas políticas en este momento de que las mujeres incursionemos no en los, digamos, trabajos tradicionales que se han tenido, sino que empecemos a apropiar un rol importante en todos los temas de la ciencia. ¿Por qué? Porque se ven casos aquí como los de mis compañeras que van subiendo y que representan un ejemplo para toda la multitud que viene detrás de nosotras. Realmente es motivador ver que hay chicas en ingeniería que han alcanzado no solo cargos importantes, sino galardones importantes, reconocimientos importantes, y cada día vamos desarrollando estas habilidades blandas que caracterizan, digamos, el ejercicio profesional, porque no es solamente los conocimientos técnicos que tenemos, sino que desarrollamos también la capacidad de comunicarnos, de expresar, todas estas habilidades que a veces no son catalogadas o bien catalogadas cuando se hacen las selecciones de personal. Entonces, pues la respuesta es que sí encontramos, o yo encuentro, que ha habido una evolución importante. ¿Que tenemos que seguir trabajando en eso? Sí, realmente tenemos que seguir trabajando porque, pues, siempre vamos a querer que todo el gremio femenino, pues, tenga una incursión importante. Otra cosa que también es importante resaltar y que antes se tenía como esa concepción era que la mujer en ingeniería, pues podría ser, digamos, en mi campo, que es la ingeniería civil, estaba, digamos, había una concepción hace mucho, mucho tiempo en que pues no era la persona, no era la más femenina, por decirlo de alguna manera. Y no podemos ver que
que nosotros tenemos un potencial y tenemos tantas facetas que podemos desarrollar, y no necesariamente porque uno se desempeñe en un campo que es eminente masculino, va a hacer que nosotros perdamos todas esas capacidades o como todas esas virtudes que tenemos al ser mujeres. O sea, realmente somos mujeres inteligentes, capacitadas, y también resaltamos nuestro rol de madres y nuestras virtudes femeninas ante un gremio que es, como vuelvo y menciono, eminentemente masculino. Además, el hecho de que seas mujer no quiere decir que seas débil ni frágil, simplemente que tienes unas habilidades para comunicarte y aún así puedes ejercer un rol de liderazgo importante con cualquier grupo o equipo que te asigne. Entonces, pues sí, el logro ha sido importante y seguimos trabajando en eso, seguimos liderando y seguimos empoderando a aquellas mujeres que vengan detrás de nosotros, sobre todo con el ejemplo también y pues con estas capacidades de trabajo, ante todo la responsabilidad y hacer lo mejor posible en los cargos que desempeñemos. Muchas gracias. Sí, me parece muy importante sobre todo esto último que mencionas, y es como no es necesario que tengamos que dejar nuestra naturaleza como mujeres para poder resaltar, sino que por el contrario, esa misma naturaleza de mujeres puede ser aquello que también nos hace diferentes y valiosas dentro de las organizaciones a las que pertenecemos. Entonces, esta tercera ronda de preguntas va a ser un poco diferente a la anterior. Voy a hacerles una pregunta particular a cada una de ustedes. Voy a empezar con la ingeniera María Mónica. Ingeniera María Mónica, ¿cómo fue para usted pasar del pregrado al doctorado y cómo ve a la mujer ingeniera en el campo de la investigación? Adicionalmente a esto, ¿qué ha significado para usted ser la primera mujer en ganar el premio Ponce de León? Nosotros queremos ver a más mujeres, digamos, ganando este tipo de premios, así que nos gustaría que nos diera una recomendación desde su experiencia para que también más mujeres empiecen a ganarlo. Vale, listo. Con respecto a tu primera pregunta, y por favor, si olvido algo, me recuerdas. Pasar de hacer el pregrado al doctorado, la verdad fue algo que desde que estaba haciendo el pregrado, especialmente cuando llegué hacia séptimo semestre, creé esa pasión por la parte de la investigación. Tomé iniciativa desde mi propia parte de buscar grupos dentro de la Universidad Nacional que estuvieran haciendo investigación para poder conocer un poco más, y a medida que iba en ese proceso me di cuenta que en eso quería dedicar mi carrera. Gracias a las oportunidades también que tuve en la Universidad Nacional, pude conocer cuáles oportunidades de doctorado habían en el exterior, tanto en lugares como Alemania y como Estados Unidos, y me di cuenta de que allá era hacia donde debía llevar mi carrera. Cualquier oportunidad que se me presentaba para poder avanzar más y hacia ese logro la tomaba. En específico, tuve una oportunidad de venir a Estados Unidos cuando estaba en el pregrado para hacer un programa de investigación en el verano, y creo que tener esas oportunidades y cuando se te presenten tomarlas fue lo que me llevó a tener esa oportunidad para hacer el doctorado. Creo que fue una de las mejores, una muy buena decisión, y he podido seguir desarrollando mi carrera en esa área de la investigación. Creo que el ser ingeniero y estar en el área de la investigación es una excelente combinación. Yo trabajo también con compañeros que no tienen formación en ingeniería, sino solo en ciencias básicas, y uno nota diferencias que cuando uno es ingeniero, y no sé, quizá también el ser colombiano, que uno busca como ver las cosas de otra manera, hacer que las cosas, como buscar alternativas y no simplemente hacer las cosas como de una manera estructurada, sino mirar una nueva manera de hacer las cosas. Y creo que eso es algo que he visto en la investigación. Generalmente te enfrentas a un problema que no sabes la respuesta, por eso es investigación, y tienes que venir con esa iniciativa, esas ideas de cómo lo soluciono, cómo veo estas cosas de otra manera, y también estar preparada en que hay momentos en que no va a funcionar lo que piensas y tienes que buscar otro camino. Creo que también lo he escuchado, que
es importante el trabajar en equipo y creo que eso también es una habilidad que uno como ingeniero desarrolla bastante. Entonces, como decía en una de mis preguntas, en una de las respuestas anteriores, era de que el hecho de estudiar ingeniería química, yo veía que habría un panorama para muchos campos y uno de ellos fue la investigación y creo que sí fue una gran combinación. Con respecto a la parte del Ponce de León, para mí fue un gran honor haber recibido este premio. Estaba comentando antes de unirme a este conversatorio de que cuando yo conocí este premio ya estaba en el pregrado y recuerdo mucho un profesor que me dijo, tú vas a ser la próxima Ponce de León, y yo no sabía ni siquiera en ese momento qué significaba, y a medida que fue buscando y averiguando más sobre lo que significaba este premio, fue como una meta. Yo quería como, bueno, voy a hacer todo lo que puedo para ganarme el premio Ponce de León, y cuando fue algo hecho realidad fue un gran honor. En especial me sentí, fue un gran honor ser la primera mujer en recibirlo y también ser la primera ingeniera química en recibirlo. Y en cuanto a recomendación para otras estudiantes que estén pasando por el mismo proceso, es el que den lo mejor de sí, vean un reto como una oportunidad y hacer las cosas con pasión y dar lo mejor de sí mismos. Espero que haya respondido a todas tus preguntas. Sí, a todas. No faltó nada. Muchas gracias. Ingeniera Melisa Marulanda, voy a preguntarle, ¿qué retos ha tenido en su carrera para ejercer el liderazgo en proyectos de ingeniería, donde tradicionalmente este liderazgo ha sido ejercido por hombres? ¿Cómo se puede fortalecer desde las asociaciones como AICUN el liderazgo de mujeres en proyectos de ingeniería, teniendo en cuenta que usted es la actual presidenta? Bueno, dos cosas bien diferentes. Bueno, la primera, el gran reto, como lo mencioné antes, me pareció cuando asumí la dirección técnica de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Pues realmente yo soy ingeniera civil y allá me tocó todos los procesos de contratación con la Policía Metropolitana, la Fiscalía Seccional Bogotá, la Brigada 13, y no eran solo campos de ingeniería como tal, sino era la contratación de todo lo que tuviera que ver con ellos, o sea, ya sea vehículos, motos, todo el tema de los semovientes, cualquier cantidad de cosas, menos armamento. Entonces, era como asumir ese reto porque, pues, uno tiene unos conocimientos básicos en ingeniería civil que, pues, eso le abre también a uno un mundo y un espectro de posibilidades gigantesco. Uno tiene una mente bien abierta a varias disciplinas, sin embargo, pues, asumir un tema que era un poco desconocido, el tema del sistema de videovigilancia de la ciudad, era un tema muy importante para el distrito y saber que, pues, de pronto, a veces uno no tiene todos los conocimientos. Sin embargo, como hemos dicho acá, uno nunca está solo. Siempre estamos trabajando en equipo y realmente el miedo se lo impone a uno. Claro, es un reto importante porque pues, es una ciudad muy grande. Ustedes saben que el tema de la seguridad del distrito es de los más prioritarios y pues asumirlo me pareció un reto importante, el cual asumí y realmente me fue muy bien en asumiendo este reto. Yo creo que, como hemos dicho ya en varias oportunidades en este conversatorio, los retos se los pone uno mismo. Es simplemente arrojarse, tener la valentía de asumir un cargo y hacer lo mejor posible. Yo pienso que cuando uno tiene la actitud, no hay falla posible, ¿sí? Uno va a la cancha, se pone la camiseta y juega todo el partido. A veces los resultados no es que uno gane el partido, lo sabemos, pero sabe uno que sí se la jugó y la luchó y pues de ahí es que se pueden sacar ciertos resultados, aunque a veces no sean los esperados. Los retos los tenemos, yo pienso que los retos son en el día a día y en cada función que nosotros desempeñamos. En este momento que digamos estamos teniendo esta confluencia de obras en el distrito, y ahora ya hablando con la camiseta del Instituto del Desarrollo Urbano, que tenemos varios proyectos importantes en la ciudad, como la Troncal 68, la Avenida Cali,
el proyecto Guayacanes, tenemos en, por otra parte la línea del metro, tenemos Regiotram. Entonces, cada día vamos a encontrarnos con situaciones problemáticas en cada uno de los proyectos, pero para eso estamos, para eso nos hemos capacitado y para eso estamos poniéndole toda la energía, no solo nosotros, sino un cúmulo de gente para que todo salga adelante. Es, digamos, algo muy retador los grupos de trabajo, ¿sí? Cuando entré a la Secretaría de Seguridad, hablábamos de un grupo de trabajo más o menos de 50 personas. Hoy día, hablando de la camiseta IDU, ya son alrededor de 130 personas que están a mi cargo y pues también esto es algo retador porque pues tienes que organizarte mucho y apoyar todos los procesos que se están llevando a cabo. Entonces, pues siempre hay retos por todo lado y pues siempre lo importante es ponerle la buena energía, tratar de solucionar las cosas, siempre una mente positiva, ¿sí? Y siempre mantener esa fuerza para alimentar a los equipos de trabajo para que todos nos encontremos motivados para el trabajo por una causa importante que es el beneficio de la comunidad. En cuanto a ICUN, pues para mí el amor de mi vida es la Universidad Nacional. A la Universidad Nacional yo le debo muchísimo y encuentro a través de ICUN la manera de devolverle mucho de lo que la universidad hizo por mí. En mi caso, pues, resultaba muy difícil haber pagado una universidad privada y la Universidad Nacional me dio la posibilidad de estar o de formarme como profesional, de adquirir los conocimientos y las habilidades para haber ejercido mi profesión. Me siento muy orgullosa de ser egresada de la Universidad Nacional y pienso que, pues, lo más importante para motivar a las personas que vienen detrás, a las ingenieras que están saliendo, a las estudiantes que están entrando, es el ejemplo. Es decir, siempre y gracias a Dios me han dado varias oportunidades para que yo dé la charla cuando recibimos a las personas que están entrando. Y siempre les digo esto, ustedes son realmente muy afortunados de estar acá. Tenemos que aprovechar este espacio y realmente la universidad nos ha dado las herramientas. Entonces, es simplemente que aprovechemos todo lo que nos están dando. Esto no es gratuito. Hay mucha gente en este distrito y en este país que está pagando por nuestra educación y asimismo tenemos que aprovecharlo. Entonces, realmente soy un producto de la Universidad Nacional. Me siento muy orgullosa de eso y creo que el ejemplo es lo más motivante que puede darse a través de ICUN para una mujer y para la mujer presidenta. Entonces, pues yo agradezco también a la junta directiva de ICUN, quien me dio la oportunidad para que lo represente y pues es en espera de poder hacer una buena gestión con la asociación. Y además, pues también los invito a todos a que se integren a ICUN porque pues esta es la Asociación de los Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Ingeniera Liliana Pereira, quiero preguntarle, teniendo en cuenta que usted es mujer y que está ejerciendo en otro país, ¿cuáles fueron las barreras para abrirse paso en ese otro país y poder fortalecer su equipo de trabajo? Y en segundo lugar, quisiéramos saber, teniendo en cuenta que usted hace poco ganó el premio por inspiración en transporte y logística de Every Woman y Amazon, quisiéramos saber qué significa para usted haber recibido este premio. Gracias. Yo quería solamente hacer un comentario. Creo que Melissa y María Mónica han tocado el tema de equipo y me parece que justamente como yendo al tema de la importancia de la mujer en la ingeniería y de que en la ingeniería la ciencia y comprobar las cosas es importante, pues hay estudios de todo el mundo, de Harvard, de MIT, de todas las universidades que hablan de lo importante que es la diversidad de opiniones y la diversidad de perspectivas ante la toma de decisiones. Creo que tener equipos, por ejemplo, de solamente hombres que toman decisiones en ingeniería, pues ya hay mucha cosa comprobada que eso es absolutamente inconveniente. Tenemos que tener
una serie de perspectivas, no solamente de género, sino de muchas naturalezas, fortalece a que haya una mejor toma de decisiones. Entonces, quería también como retomar ese tema del trabajo en equipo y del el motivo de la conferencia de hoy, de la importancia de la mujer en la ingeniería. Con respecto a tus preguntas, me centraría más tú en la primera pregunta. Hablaste de barreras como para mi crecimiento profesional y para la generación del equipo, y quisiera enfocarme como en lo segundo. Entonces, yo creo que acá el mensaje también ha sido coincidente con las otras intervenciones, es pues asumir que hay algunas cosas que serán difíciles si uno quiere hacer cambios, y pues aún así hacerlo. Entonces, recuerdo un caso muy específico de una persona en el equipo de trabajo que yo manejaba en el liderazgo de la oficina en México, de una calidad profesional espectacular, no diré su nombre, pero mamá, estaba ella jefe del hogar, digamos, con sus tres hijos, y estaba desarrollando, digamos, todos los proyectos con nosotros, y nuestro cliente decidía que las reuniones nos las citaban a las 7:30, 8 de la noche. Entonces, eso la ponía ella en unas, dilemas y en unas dificultades muy importantes, y en algún momento yo como que dije, pues esto no puede ser. Entonces, hablé con el cliente y le dije, mira, yo te agradecería que las reuniones fueran a más tardar citadas como por tarde 5:30 de la tarde, porque nuestra gerente del proyecto, esa es la hora hasta la que está disponible. Y me insinuaron, oye, ¿y qué pasa si cambiamos a la gerente del proyecto? Y yo dije, pero no, o sea, es la persona que maneja el tema, que conoce del asunto y la vamos a mantener, pero, digamos, les pediría ese cambio. Y eso lo logramos hacer, ya a ellos les pareció como rara la cosa y finalmente nos acomodamos, y eso permitió que ella, digamos, pudiera desempeñar ese rol, lo pudiera hacer con todo el conocimiento y todo, y hay decisiones en esas conversaciones, pues que hay, contratos, hay unas cosas importantes, pero asumir que hay ciertas conversaciones que aunque sean incómodas, si uno quiere hacer cambios, pues las tiene que tener. Entonces, hoy esa es la persona que tomó el liderazgo de la oficina cuando yo me fui a liderar las operaciones de Latinoamérica, y eso es, digamos, una de las cosas que uno dice, bueno, en un principio tal vez se sintió como una barrera, y luego se volvió en lo que decía María Mónica, pues la oportunidad de que se pudiera encontrar un balance que funcionaba muy bien entre, toda la vida personal y desempeñarse y desarrollarse profesionalmente. Entonces, esas han sido cosas que han logrado un desarrollo del equipo, que además fue una de las cosas que entiendo que valoraron en el premio que mencionaste, Carolina. Y con respecto entonces a la segunda pregunta, pues el premio, uno, para mí fue una sorpresa gigante. Y por otra parte, pues un momento como de reflexionar, de decir, pues claro, hay como unas acciones que han tenido un impacto y que de pronto si uno es consciente que así sea como en lo que uno considera como en pequeño puede tomar acciones y hacer cambios, pues es un momento de como reflexión. Pues increíble, ¿no? Yo creo que también para mí fue como un mensaje aún de mayor responsabilidad de seguir pues trabajando en todos estos temas con mayor, incluso mayor pasión, mayor como énfasis y pues seguir como construyendo, porque como hemos dicho, pues hemos avanzado mucho, pero todavía nos hace falta montones. Entonces, seguir pues desempeñando la carrera al mismo tiempo logrando cambios. Entonces, justamente dentro de STEER pues se ha tenido una conversación sobre el tema de equidad, igualdad, inclusión en los temas de infraestructura, ciudades y transporte, y al mismo tiempo pues hemos decidido y estoy empezando a liderar un esfuerzo en toda la compañía por abordar estos temas de una manera mucho más sistemática, digamos, a pesar de que ya trabajamos en ellos. Entonces, es todavía mayor responsabilidad empezar a mirar estos temas, incluso fuera de Latinoamérica. Y, por supuesto, y creo que en esto, cuando Melissa estaba hablando, cuando estaba dando mis palabras en el premio, pensé en el poder tan enorme que tuvo para mí
la carrera de ingeniería, estudiar en la Universidad Nacional, pasar por el programa de investigación en transporte y todas esas cosas que lo van marcando a uno en la carrera. Entonces creo que es una mezcla para mí de reflexión, de agradecimiento y de muchísima responsabilidad hacia adelante. Muchas gracias. Quiero agradecerles a las tres por habernos acompañado. Creo que nos llevamos unos mensajes muy claves y es como esas ganas de querer devolverle a la sociedad algo de lo que nos ha dado a todos nosotros y cómo es importante trabajar en equipo y asumir muchas veces estos retos como oportunidades. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Voy a darle paso a mi compañera Jimena Carolina, que nos acompaña en este momento con otra invitada que tenemos preparada para hoy. Gracias. Muchas gracias. Listo, muy buenas noches. En esta parte del conversatorio nos acompaña la doctora Olga Lucía Ramírez, abogada de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Administrativo de la misma universidad, especialista en Derecho de la Competencia de la Universidad Externado y máster en Leyes en Derecho del Aire y el Espacio de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Experta en temas aeronáuticos, aeroportuarios e infraestructura. Se ha desempeñado en cargos de dirección jurídica en grandes proyectos de infraestructura, incluyendo obras civiles, concesiones viales y aeroportuarias, y actualmente es la directora de infraestructura del Ministerio de Transporte y la viceministra de Infraestructura. Ha participado en eventos y conferencias mundiales y locales en temas aeroportuarios y de infraestructura dentro del marco de la Asociación Colombiana de Derecho Aeroportuario. Entonces, muchísimas gracias, doctora Olga Lucía, bienvenida a este conversatorio. Bueno, Jimena, muchísimas gracias a ti, a todas las que están acá, William, por la invitación. Primero, extenderles un saludo de la señora ministra de Transporte, que era quien estaba inicialmente, pero por temas de agenda no pudo estar. Pero pues aquí estamos bien representadas las mujeres y feliz de acompañarlas el día de hoy. Dale, muchísimas gracias. Entonces, quisiera comenzar este conversatorio con una pregunta, y creo que es una pregunta muy pertinente después de esa hoja de vida que tienes tan impecable en temas de participación en proyectos de infraestructura de todo tipo, como vimos, y es, ¿cómo ha sido y ha sido ser mujer en un campo como la ingeniería, un campo en el que predominan hombres? Bueno, sí, bueno, primero, realmente creo que soy la única abogada acá y decir que, de verdad, gracias a la ingeniería, yo aquí ya lo hablo como más como una experiencia personal y en los 13 años que llevo experiencia ha sido todo el tiempo en temas de infraestructura y creo que es una carrera que tiene, digamos, muchos temas para interdisciplinarios que lo complementan. Entonces, yo he sido muy feliz de estar en este campo y desarrollarme en él. Yo no me veo como la típica abogada, pues, de firma y demás. Entonces, creo que tengo mucho que agradecer a la ingeniería y, pues, a ustedes hoy por invitarme. En cuanto a la pregunta, digamos, por haber estado ahí también, creo que precisamente es un sector que vemos que está predominantemente o tradicionalmente conformado por hombres, ha sido una experiencia, la verdad, bastante enriquecedora y a la vez muy retadora. Realmente creo que tanto las personas con las que he trabajado o hemos trabajado han aprendido, digamos, del aporte que tenemos como mujeres, pero además nosotros desde la mujer también hemos aprendido de todo lo que es los hombres y creo que nos complementamos un montón. Entonces, yo acá quisiera contar un poquito desde el ministerio y sí quisiera resaltar que es la primera vez que este ministerio cuenta con un gabinete conformado de puras mujeres. Acá ustedes saben que tenemos a una ministra de Transporte, tenemos a la viceministra de Transporte, que además es un sector bastante complejo también con todo el gremio de los transportadores y demás, y está en la cabeza una mujer, y estoy yo en el lado de todo lo que es infraestructura, también teniendo presente que tenemos debajo unas entidades muy robustas, muy fuertes, que son quienes ejecutan hoy los proyectos de infraestructura, la ANI, el INVIAS, la Aeronáutica Civil, donde por supuesto también predominan los hombres. Y digamos que desde el ministerio que coordinamos sector, pues realmente uno dice, pues, ¿cómo es la cosa? Pero quiero decirles que la experiencia ha sido bastante buena y por primera vez, y quiero resaltar eso, tenemos en este sector 3 mujeres acá y pues tenemos pues a la vicepresidenta que también que ha sido una abanderada al tema de género. ¿Esto qué nos hace ver? Que realmente estamos ante un cambio bastante importante en cuanto a las valoraciones culturales que realmente tienen que ver con el género. Vemos que las mujeres también están dispuestas como a asumir este tipo de roles y hacerlo de muy buena manera. Aquí contarles de manera general que como líderes del sector
y hablando pues de nosotras tres y todos los equipos de trabajo, hemos logrado aportar a la competitividad del país en todo lo que es la calidad del transporte y su infraestructura. Acá no me voy a tener, pero hemos logrado reactivar los proyectos de infraestructura, formular políticas, impulsar desarrollo económico. Han escuchado mucho a la ministra conectar al país, con lo cual creo que es muy enriquecedor, pero a la vez muy retador. Pero creo que somos capaces y que hemos aprendido los unos de los otros, y pues resaltar pues que por primera vez en la historia se ha tenido este gabinete solo de mujeres. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, esto nos lleva, todo lo que nos dijiste nos lleva a la segunda pregunta que teníamos preparada para el día de hoy, y es precisamente asociar esto de, bueno, ya tenemos tres mujeres en cargos muy importantes dentro del ministerio, tenemos una vicepresidenta, como decías tú, pero ¿cuál crees que sea la principal razón por la que las mujeres, en especial las chicas cuando están escogiendo su profesión, tienen cierta resistencia a este ámbito ingenieril en temas de infraestructura? Tú decías, tú no eres la abogada típica que está litigando, que está en oficina, sino que está metida en infraestructura. ¿Por qué crees que no hay muchas mujeres trabajando en esos temas? Bueno, yo creo que acá hay varios temas, culturales, por supuesto, un tema de, no sé, y aquí lo hablo como abogada y ustedes me dirán, pero la apatía a las matemáticas, y normalmente pues la experiencia en los niveles básico y superior de educación pues a veces no es la mejor, y uno dice, pues ¿para qué me voy a poner a estudiar ingeniería si esto es pura matemática? Entonces creo que eso, digamos, hay que también revisarlo. Entonces, yo ya antes para prepararme para esto vi algunas cifras y realmente los resultados en los exámenes de estado, digamos, no dan muy buenos resultados en los temas de matemáticas. Creo que es un tema que hay que considerar en cuanto, digamos, los niveles o la cantidad de mujeres que estudian ingeniería. También creo que en cuanto al tema cultural existe o sigue existiendo un peso importante de influencia de lo que son los papás o las mamás en cuanto a la expectativa para el mundo profesional o laboral. Yo acá les cuento una experiencia personal. Yo quería estudiar otras cosas, y uno sí sigue, o no sé ahora los papás de ahora, pero uno sigue teniendo, digamos, la influencia de sus papás de la mujer que puede llegar a estudiar o el hombre que se puede empezar a estudiar. Y yo iba a estudiar, por ejemplo, un tema de artes, y mi papá me dijo, mi papá es ingeniero, precisamente es ingeniero químico, me dijo, no, toma el arte como un hobby, pero pues dedícate a otra cosa. Entonces creo que esa influencia cultural de los papás todavía pesa mucho en las decisiones también de las mujeres para asumir ciertos roles. Lo mismo y en la línea con esto, las creencias tradicionales acerca de los roles de género que tratan a niños y niñas de manera desigual, pues generan este tipo de estereotipos negativos acerca del género y sus capacidades para desempeñarse precisamente en el ámbito ingenieril. Acá yo tengo un hijo, también les cuento, yo hablo mucho de anécdotas, pero tengo un hijo de 4 años y yo siempre le leo un libro y me parece curioso que él siempre me hace leerle uno de ese libro donde es un niño que le gustan cosas de niña. Entonces él deja de hacerlas porque la gente, porque sus papás, porque todos se burlan de él y al final él no se siente completo. O sea, y no es que tenga ningún tema adicional, pero al final él, digamos, el cuento termina en que para ser un niño completo y no medio niño, pues está, es parte de todo, es que una niña quiera jugar fútbol, es que sí, y esto viene también aplicado a esto y me gusta estar informando a mi hijo eso, aunque sea aquí al revés, pero en que esto no hay estereotipo de nada, y lo que realmente le guste, eso no va a formar su carácter, pero realmente que haga lo que le guste hacer. También hay un tema que yo creo que pesa, y lo digo porque yo tengo que ir mucho a obras, y creo que las mujeres a veces creen que obviamente al estudiar ingeniería representa estar en la obra, representa ponerse botas, trabajo de campo, trabajo pesado, fortaleza física, y pues a veces dicen, no, esto no es atractivo para mí, yo no voy a trabajar en esto. Entonces creo que ese también sigue de pronto siendo el pensamiento de muchas mujeres y por eso deciden, digamos, no entrar como en esta rama. También se ha pensado, y en el tema cultural, que para las mujeres es mucho más cercano el tema de ciencias humanas, sociales, y ya todo lo que tiene que ver con temas financieras, económicas, ingenierías, es a los hombres. Entonces, nuevamente, tema cultural. Y creo que existen pocos referentes, me alegra mucho estos espacios,
porque vemos que sí hay referentes de mujeres en el ámbito de la ingeniería, todos los logros laborales que han tenido, y si esto logramos hacerlo, acercarlo mucho más a los adolescentes y a los jóvenes, yo creo que esto va a fomentar el interés y el interés de participar en las áreas de ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología, que uno piensa también que es solo para mujeres. Yo, pues ahí vieron que yo soy apasionada del tema aeronáutico y realmente también es un tema más de hombres. Yo cada vez que me subo a un avión y veo a una mujer piloto, a mí la verdad me da mucha alegría, y no es que sea feminista ni nada, pero me parece lo máximo que ya estemos avanzando hacia eso. Entonces es básicamente toda esta visibilidad de mujeres exitosas en este tipo de ocupaciones nos lleva a romper estos estereotipos y se vuelven referente para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes para que se inclinen a estas profesiones. Acá yo les comentaba ahora el tema de un poco de cifras, donde pues, buscamos en el Observatorio Colombiano de las Mujeres en el boletín, y hacían un análisis de los resultados de las pruebas PISA en Latinoamérica y el Caribe, y precisamente las mujeres registraron un desempeño bajo en matemáticas en comparación a los hombres. Y yo creo que esto responde un poco a lo que les acabo de mencionar de los estereotipos alrededor de la formación de las mujeres en las aulas de clase. Aquí simplemente ustedes lo deben tener más claro, pero la población graduada de pregrado para la ingeniería civil y similares en el 2018 fue de 4.701 hombres y 2.345 mujeres. Entonces vemos un 67% de hombres, 33% respectivamente, pero creo que vamos a buen paso y creo que ya estamos todos entendiendo que acá hay espacio para todos. Acá también un poco en cifras, en la ingeniería de transporte de vías también son muy pocas las mujeres que están participando, en técnicos de transporte y vías también muy pocas las mujeres, pero realmente creo que tenemos un trabajo por hacer. También es muy interesante para mí contarles que desde el sector transporte, sabiendo que es un sector predominantemente liderado por hombres, impulsamos un plan de acción del Comité Sectorial de Género. Lo creamos en julio del 2019 y precisamente lo que queremos es coordinar e implementar una política pública de equidad de género para las mujeres en el sector transporte. En ese hemos venido trabajando y creo que hemos logrado avances importantes. Se me perdió el audio. ¿Aló? Ya, ingeniera, qué pena. En la última década ha habido un fuerte movimiento que ha dado una alta visualización del enfoque de género en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. Hasta el día de hoy, ¿ha notado un avance o cambio en el ámbito laboral respecto a la igualdad de género en el campo de la ingeniería? En este caso, pues, digamos, a las brechas salariales, los altos cargos, como hablábamos con nuestras anteriores invitadas. Sí, yo creo que sí hemos tenido un paso importante. Yo ahorita les contaba un poco el ejemplo del sector nuestro, y para nosotros es realmente importante contar cada vez más con más cargos directivos y mujeres en posiciones con áreas estratégicas y de toma de decisiones, porque creo que somos mucho más eficientes y sostenibles. Como les decía, desde acá implementamos este plan de acción del Comité de Género y empezamos por una caracterización y un levantamiento de información del sector en términos de participación de las mujeres en los diferentes cargos y roles, precisamente para implementar acciones en ese sentido. Y hoy tenemos un cambio importante en cuanto a la participación de las mujeres en el sector, y les voy a decir, hoy en el sector transporte el 56% de la planta de personal lo ocupan las mujeres, el 56%. De las cuales el 12% son directivas y equivalen a 277 mujeres. Yo a veces, pues ahorita en pandemia no, pero estoy aquí en la oficina, pero uno entra y ve muchas mujeres. O sea, realmente ve que digamos que hay un cambio importante como en ese tema, en ese sector. Particularmente en el Ministerio de Transporte, el 55% de estos cargos son ocupados por mujeres, y acá se destaca la gestión de la entidad precisamente por avanzar en la equidad de género. Y como les decía ahorita, tenemos a la ministra, a la otra viceministra, y creo que debemos seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres en el sector, y acá pues seguir consolidando alianzas estratégicas que nos permitan precisamente cualificar
y formar a las mujeres en programas. Creo que la formación es un tema bastante importante para que pues, se formen en el transporte y precisamente puedan luego llegar a ocupar como esos roles. Entonces, simplemente decirles que sí hemos visto un cambio, pero que además desde el sector tenemos todo un compromiso por de verdad hacer esto transversal en los diferentes modos de transporte dentro de este comité, además para todos los modos de transporte. Aquí nos interesa tener personas mujeres en las obras, nos interesa tener personas mujeres manejando un tren. O sea, esto digamos que lo queremos hacer para todos los modos de transporte. Y a través de este comité, como les decía, venimos liderando iniciativas de participación de mujeres y acá contarles también que con el impulso de la Agencia Nacional de Infraestructura hemos incluido la perspectiva de género en las cláusulas de los proyectos de quinta generación. Recordemos que ahora vamos en la 4G de contratos, estamos ya próximos a sacar el primer contrato de quinta generación y precisamente el tema de género es uno que hemos incluido y acá contarles que para las etapas de preconstrucción y construcción de los proyectos se tiene una asignación mínima del 10% para mujeres en funciones operativas como coordinadoras, auxiliares técnicas, operarias de maquinaria, maestras, supervisoras, obreras. Entonces, como decía, nosotros queremos empezar desde cualquier tipo de labor, ya sea en obra, hasta los más altos cargos y también que sean todos los modos de transporte. En operación y mantenimiento de los proyectos ya queremos o estimamos que exista una cuota del 30% de mano de obra de mujeres del total de empleos generados. Entonces, esa representación se va a encontrar diversificada entre las diferentes funciones operativas y adicionalmente un 30% en cargos directivos. Adicionalmente, la ministra también, digamos acá en los temas administrativos y demás, ha sido una abanderada en cuanto al tema de la mujer en el cuidado, digamos, en impulsar programas de cuidado, porque eso es, digamos, si nos cuidamos entre todas es un tema de corresponsabilidad y en qué se ha venido trabajando, flexibilización laboral, estrategias para el equilibrio, compatibilización de la vida personal, familiar y personal de las mujeres. Aquí hay un ejemplo bastante bonito, es una asesora del despacho de la ministra que antes de pandemia tuvo su bebé y traía a su bebé a trabajar con ella. Entre todos pues estábamos ahí, ella igual no descuidaba digamos sus labores, en algún momento le dijeron pero pues ¿por qué trae a su hija? O sea, no la debería estar trayendo. Y dijo algo muy cierto y es que su bebé no tenía con quién mejor estar que con su mamá. Entonces, y aquí es un ambiente y digamos la ministra ha querido con que las entidades trabajemos por tenernos en una guardería de las mamás en la oficina si es posible y estamos trabajando precisamente por ese cuidado de las mujeres y por cuidarnos entre todas, adecuar la infraestructura para ver si ponemos salas de lactancia porque sabemos que las mujeres tenemos unos temas adicionales con nuestros hijos. Yo también tengo un hijo y eso nos hace de verdad mucho más fuertes, pero es importante que desde el entorno laboral nos faciliten, digamos, toda esta labor a nosotros. Entonces creo que sí ha habido un cambio, que nos falta mucho por recorrer, que lo estamos trabajando y que pues aquí se trata de cuidarnos entre todas. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que más de una está emocionada con esas respuestas. De verdad que nos diste unas cifras impresionantes, pero además de las cifras, pues qué chévere que el ministerio tenga esa cantidad de iniciativas. El tema también que hayan incluido el tema de género en la 5G, pues definitivamente hace muy valiosa pues esta nueva generación de concesiones. Entonces, pues la verdad, yo me emocioné con las cifras y con los planteamientos que están haciendo. Entonces, pues bastante interesante. Muchísimas gracias, doctora Olga Lucía, por su presentación. En representación del Ministerio de Transporte, una entidad, y pues creo que lo va a repetir, ya lo dijiste, donde tenemos una ministra y dos viceministras, y pues agradeciendo muchísimo la participación desde el Ministerio de Transporte, pues agradecemos también a la doctora Ángela María Orozco, pues ella estaba muy ilusionada en participar, pero pues entendemos que el presidente delegó algún viaje, entonces pues no pudo estar con nosotros, esperamos en una próxima oportunidad nos pueda acompañar y pues de nuevo muchísimas gracias. Claro que sí, yo le transmitiré, digamos, esta emoción como de todos los temas que estamos trabajando acá y de verdad en lo que podamos trabajar de la mano para seguir mejorando y avanzando acá, pues con mucho gusto y les daré sus saludos y mil gracias por la invitación. Listo, muchísimas gracias a ti. Bye. Queremos empezar este paso de transición entre nuestros interesantes conversatorios con una cifra preocupante que publicó el DANE hace unos días. La población más afectada por los efectos económicos asociados al COVID-19 son las mujeres entre 25 y 54 años. Este grupo de edad, dos mujeres perdieron el empleo por cada hombre que perdió el suyo.
las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 millones en julio del 2019 a tan solo 6,7 millones en el año 2020. Esto implica una caída del 28% en la ocupación de las mujeres y del 12% en la ocupación de los hombres. Esta cifra debe ser un llamado a atención para fortalecer la presencia de mujeres en las diferentes esferas laborales y académicas, en este propósito colectivo de promover la paridad de género. Como vemos en la figura, en la diferencia de graduados en STEM, que son las ciencias asociadas, matemáticas, ingeniería y tecnología, según el género, los hombres duplican a las mujeres. Esto sin duda nos debe llevar a una reflexión, y una reflexión muy interesante que se contrasta con los datos que tenemos actualmente. Del total de graduandos en ingeniería del país, el 26% corresponde a mujeres. Del total de 13.000 investigadores reconocidos por Colciencias en Colombia, tan solo el 38% corresponde a mujeres. Aterrizando este ejercicio en las cifras de la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Ingeniería, aproximadamente el 25% de los estudiantes son mujeres. Y esto se contrasta adicionalmente con un dato muy interesante que nos da la OCDE y el G20, y es que en Colombia existe una brecha salarial del 17%, algo preocupante. Estas cifras se amplían muchísimo más cuando vemos cuál es la cantidad de mujeres en el mundo vinculadas a temas STEM. Tenemos un 35% de mujeres vinculadas a este tipo de carreras, y precisamente es una de las preocupaciones que tienen en diferentes escenarios de discusión en el mundo, en la política mundial. Se ha evidenciado que la falta de inclusión de las mujeres en carreras tecnológicas y de ingeniería y la brecha de género son problemas que pueden retrasar el avance y el crecimiento económico de los países. Y no en vano, precisamente por esto, una de las metas mundiales que se ve reflejada en los objetivos del desarrollo sostenible es el objetivo 5, que incluye la igualdad de género, que busca garantizar, entre la cantidad de metas que propone este objetivo, la participación plena e igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, y además favorecer el acceso de las mujeres al uso de las TICs. Ahora bien, existen múltiples metáforas que se utilizan para describir la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación. Una de ellas es la existencia de un techo de cristal que impide alcanzar niveles más altos a las mujeres en el ámbito profesional. Otro término es la tubería de fugas, para describir el caso en que aquellas mujeres inician un recorrido educativo profesional y por diversas razones, ya sean personales, barreras institucionales, estereotipos u otro tipo de inconvenientes, pues poco a poco van dejando ese camino que han escogido. El otro efecto es el efecto Matilda, el cual describe un prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas, cuyo trabajo a menudo se le atribuye a sus colegas masculinos. Para cerrar esta transición, antes de nuestro siguiente conversatorio, queremos compartir algunos datos sobre mujeres ingenieras que cambiaron el mundo. La primera es Martha J. Constón. Ella, pues, a pesar de no tener un título de ingeniería, desarrolló un elaborado modelo de bengalas, Nike Signals, que permitía establecer un canal de comunicación de mensajes nocturnos entre los barcos. Esto, pues, ayudó mucho a la Armada norteamericana en la Guerra Civil y, pues, se pudo prevenir la pérdida de muchas vidas. La siguiente, Ellen Blanchard, pues fue una de las grandes inventoras en la era industrial, consiguió un total de 28 patentes, dentro de las cuales 22 eran máquinas de coser. Todos sus inventos, pues, se pueden encontrar en los Museos de Historia de Estados Unidos. Emily Roebling, pues, fue la primera ingeniera de campo y líder técnica del puente Brooklyn. Esto sucedió cuando su esposo quedó parapléjico, ella siguió con su trabajo, lideró todo y por eso, pues, se le hace un reconocimiento en la creación de este puente. Desarrolló además gran conocimiento sobre resistencia de materiales, análisis de tensión, construcción de cables de acero, entre otros. Edith Clerk, pues, fue una pionera en ingeniería, inventó la calculadora Clerk, un dispositivo gráfico que resolvía fácilmente ecuaciones lineales de una forma mucho más rápida, 10 veces más rápida que otros métodos anteriores. En 1954 recibió un premio por sus aportes a la teoría de estabilidad y análisis de circuitos. Ahora, Enedina Márquez, pues también se le hace un reconocimiento a esta ingeniera brasileña
fue la primera mujer afrodescendiente graduada en ingeniería civil en 1945 en Brasil. Tuvo que luchar contra los estigmas, no solamente porque era una mujer, sino también porque era afrodescendiente. Dentro de sus trabajos más destacados se encuentra la central Capibari Cachoeira, la mayor hidroeléctrica al sur del país. Edie Lamar, pues ella fue una reconocida actriz en Hollywood, pero también, además de eso, pues se le reconoce como la madre de la telefonía celular. Ella inventó un sistema de comunicaciones a control remoto para el ejército de los Estados Unidos y hoy en día esta teoría se aplica para la red Wi-Fi, para Bluetooth, entre otros. Aida Espínola, ella fue una ingeniera química industrial graduada en Estados Unidos, también tuvo su maestría y doctorado allá, luego hizo 3 postdoctorados en Argentina y pues es una de las precursoras en estudios de rocas de los yacimientos de petróleo. Su laboratorio fue escogido por la NASA para analizar rocas extraídas de la Luna. También se dedicó a energías renovables que contribuyeron pues, al origen del ómnibus verde movido con hidrógeno que hoy en día circula por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Stephanie Kowalk, ella pues, descubrió unos polímeros cristalinos líquidos muy resistentes que dieron como producto el producto Kevlar, el producto Kevlar. Este material es muy resistente y hoy en día se utiliza para chalecos antibalas, para blindaje, para neumáticos radiales, entre otros. Y bueno, un bonus, Marie Curie, una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad, con 2 premios Nobel para física y para química, pues la pusimos aquí a pesar de que no es una ingeniera, porque pues es un referente para todas las mujeres. Y para finalizar entonces vamos a hablar de Guillermina Uribe Bon, la primera mujer graduada de ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia en 1948. A continuación vamos a ver un video sobre ella. Yo llegué a ser la primera ingeniera civil, mejor dicho, el primer ingeniero civil, como dice el título, de la Universidad Nacional. De manera que eso es para mí un gran honor. Ojalá pues que haya sido para provecho de todas las mujeres colombianas. Finalmente, hemos traído unas cifras sobre la participación de las mujeres en distintos campos de la ingeniería. Sin duda las experiencias que escuchamos en los anteriores conversatorios y que vamos a escuchar a continuación, pues nos permite identificar 4 tipos de perfiles que son mujer, líder académica, líder gremial, líder empresarial y líder de entidades públicas. Entonces aquí hay unas cifras, el 20% de los decanos de las 122 facultades de ingeniería del país pertenecientes a COFI son mujeres. Según la OIT también, el 35.37% de los puestos de la Junta Directiva en el país son ocupados por mujeres. Y un informe de la Dirección de Empleo Público dice que el 44.7% de los cargos directivos del Estado colombiano son ocupados por mujeres. Sin duda, esto pues debe ser una motivación para continuar trabajando por la paridad de género, que las historias y experiencias que se están compartiendo el día de hoy sean motivo para inspiración de estudiantes de ingeniería que nos están viendo, y también para estudiantes de secundaria que en este momento están escogiendo su profesión. Gracias. Muchas gracias a Jimena y Ana María por este importante análisis sobre la situación de la mujer y los datos que nos han entregado muy interesantes, que nos demuestran cómo las mujeres tenemos una larga historia de asumir retos y de cumplirlos con satisfacción. Así que esto nos inspira y nos motiva mucho a las generaciones que estamos en este campo de la ingeniería. Estas cifras además nos permiten contextualizar por lo que estamos hoy reunidos acá, por destacar a la mujer en el campo de la ingeniería y reconocer que todavía, aunque hemos logrado muchas cosas, todavía tenemos unos retos muy importantes
por lograr y por cumplir. Así que, bueno, iniciamos este segundo bloque del conversatorio. Tenemos en esta sección, contamos con la primera ministra de Obras Públicas y Transporte que tuvo el país y con la primera mujer presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. De igual manera, contamos con la actual decana de la facultad de la universidad. Entonces voy a presentarles un resumen de sus hojas de vida. La ingeniera Diana María Espinosa Bula, ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, especialista en saneamiento ambiental, máster en Derecho, Recursos Naturales de la Universidad de Externado, primera mujer presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es consultora ambiental con más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura. La ingeniera María Alejandra Guzmán, ella es ingeniera mecánica y magíster en automatización industrial de la Universidad Nacional, doctora ingeniera de la Universidad de Sao Paulo y es la decana de la Facultad de Ingeniería y es la tercera mujer en llegar a este cargo en la Universidad Nacional. Por último, tenemos el honor de contar con la presencia de la ingeniera Luz Priscila Ceballos. Ella es ingeniera civil, egresada de la Universidad del Cauca, primera mujer ministra de Obras Públicas y Transporte entre 1988 y 1990. En sus 85 años de creado el ministerio y la primera directora nacional de caminos vecinales que tenía 26 años de existencia. En el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas. Ella en el año de 1994 se le confirió la condecoración de Orden al Mérito Julio Garavito en el grado de Gran Cruz, siendo la primera mujer en recibir esta distinción en este grado. En 1982 participó como secretaria ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, siendo la primera vez que una mujer ha ocupado este cargo directivo durante los 95 años cumplidos de esa entidad. Finalmente, pues la primera ingeniera en convertirse en contratista de construcción de obras civiles, actividad que ejerció desde 1972. Entonces queremos primero que todo darles la bienvenida, agradecerles su participación, agradecer la disposición para compartir con todos en la facultad y con todas las mujeres y hombres que hoy nos están viendo todas sus experiencias que son inspiración y muy enriquecedoras para nosotros. Entonces vamos a empezar esta primera ronda de preguntas con una general para todas y es ¿cuál fue su mayor motivación y el mayor reto que ha enfrentado al elegir la ingeniería como profesión y cuál cree que puede ser un argumento o motivación para una mujer que está pensando en ser ingeniera, pero que tiene dudas acerca de las oportunidades y del futuro de las mujeres en este campo? Vamos a empezar con la ingeniera Diana María Espinosa para que nos cuente su opinión al respecto. Ingeniera Diana, el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional. Gracias, Candelaria, y todo el equipo que ha estado detrás de esta organización, de este evento tan maravilloso. A María Alejandra, un saludo, y a la doctora Priscila, especialmente toda mi admiración. Siempre ha sido un ejemplo y un referente, y qué honor hoy compartir con ella este panel tan interesante. Bueno, la motivación realmente, creo que lo mencionó la viceministra hace un rato, a mí me encantan las matemáticas y me encantaban. Y entonces, pues empezaron a ver los juegos de armar cosas y me empezó a gustar. Y realmente yo debo confesar que yo había pensado estudiar arquitectura. Y fue una tía la que me dijo, mija, yo creo que a ti te gusta más la ingeniería, ¿por qué no has pensado? Y realmente me presenté en 4 universidades, en 3 en arquitectura y en la única que me presenté en ingeniería y tomé la decisión a lo último y como siempre he pensado que el que no oye consejo no llega viejo, entonces yo dije, ay, voy a estudiar ingeniería. Creo que ha sido el mejor consejo, me he sentido realizada plenamente, la ingeniería tiene todo el futuro a las personas y a las jóvenes o a los jóvenes, hombres y mujeres, que están indecisos en estudiar esta carrera, yo quiero decirles que aunque esta es una etapa estamos en una era de la tecnología, de todo lo
lo que corre realmente en la tecnología que cada 6 meses se está actualizando, la ingeniería tiene un dominio que no es sino de los ingenieros. Y yo creo que somos necesarios y fundamentales para el desarrollo de las naciones y para mejorar el modo de vivir de muchas personas a nivel mundial. Hoy estamos enfrentando una situación tan difícil como es el COVID, y yo decía, la ingeniería tiene que estar allí, en todo, y en todo, en tomarnos un vaso con agua transparente, en ver un río, en desviar un río, en tener un celular, en tener un computador, en todo está la ingeniería. Entonces yo creo y considero que la ingeniería es una carrera que es valiosísima, además es humana, la gente piensa y relaciona mucho la ingeniería con las matemáticas y un tema súper fuerte y súper sin desviación, y es todo lo contrario. No hay nada más hermoso y más valioso que ver la humanidad en la ingeniería, en que la gente se complace y tiene una cantidad de oportunidades que las ha brindado realmente esta profesión. Un acueducto, la luz, un transporte, un vehículo, una autopista, o sea, todo. Todo. Realmente yo pienso que esta es una carrera que impacta permanentemente la vida humana y obviamente adecuar las condiciones de la naturaleza en un desarrollo adecuado de buenas prácticas de ingeniería para lograr una sostenibilidad en los proyectos y que las generaciones futuras vean el desarrollo de las obras y de todo lo que se desarrolla a través de la ingeniería es muy valioso. Muchas gracias, ingeniera Diana, por su respuesta. Vamos a escuchar ahora a la ingeniera María Alejandra, que tiene para contarnos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con tan grata compañía y agradezco a todos los que están siguiendo el programa y por todos los medios por los que se está transmitiendo. Yo creo que mi motivación fue un poco la rebeldía, a decir verdad. Yo estudié en un colegio femenino y en el que se me enseñaban cosas que marcaban mucho el estereotipo de lo que debería saber una señorita. Me enseñaban a bordar, a tejer, taquigrafía y cosas por ese estilo. Yo siempre, pues desde muy joven, adolescente, me rebelaba contra esos roles impuestos. Yo no quería aceptar que las mujeres estuviéramos destinadas a ese tipo de roles. Y ya finalizando el bachillerato, mi profesor de física era ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y algunas cosas nos hablaba. Yo era buena estudiante prácticamente, realmente lo recuerdo así en todas las materias, pero me gustaba particularmente la física. Y siendo muy joven, porque uno toma esa decisión demasiado joven, con 16 años, yo no tenía realmente una claridad de qué significaba estudiar ingeniería mecánica, sino por la influencia de este profesor, porque él decía que eso tenía que ver mucho con física, y que uno tenía que ver 4 o 5 físicas en la carrera y demás. Y no lo niego, porque yo quería demostrar que no había roles determinados, que no existían carreras que fueran para hombres o para mujeres. Entonces yo dije, me gusta la física, me gusta la ingeniería, quiero demostrarme sobre todo a mí misma que no, esos roles marcados no existen y me presenté a la Universidad Nacional de Colombia con la fortuna de ser admitida allí y pues inicié mi carrera. No sin dificultades, no sin sufrimientos, yo estaba en el mismo grupo, éramos 114 hombres y 6 mujeres las que ingresamos en ese semestre. Lo normal era estar en cursos con solo chicos, la única mujer ser yo, después de venir de un colegio femenino. El choque más fuerte para mí fue, por ejemplo, que muchos de los chicos venían de colegios técnicos, entonces sabían dibujo técnico, sabían geometría descriptiva, y yo lo que sabía, y tampoco lo sabía hacer muy bien porque nunca quise aprenderlo muy bien, era a bordar, a surcir, a tejer y ese tipo de cosas. Entonces los primeros años fueron difíciles. No era, digamos, no lo procesaba yo muy bien, pues estos sacrificios que se tienen que hacer, todos los que estudiamos ingeniería sabemos que se tienen que hacer unos sacrificios personales fuertes, de trasnochar estudiando, de
mucho compromiso. Entonces, claro, los primeros años me lo preguntaba mucho, pero yo, bueno, uno saca resistencia, resiliencia y tesón de donde no cree, y continué con la carrera y pues después continué con mi formación profesional en maestría, en especialización, doctorado y demás. Desde muy joven me vinculé a la carrera docente en la Universidad Nacional y pues en este momento me siento absolutamente plena con mi profesión. Más que ingeniera, mi profesión es profesora, con lo cual tengo una vida profesional plena y con la cual me siento muy a gusto. Ingeniera María Alejandra, ¿alguna motivación o un consejo para las personas que quieren estudiar ingeniería y se sientan algún momento dudosas de hacerlo por las dificultades de este campo? Sí, que la ingeniería es la que mueve al mundo. Si ustedes analizan los objetivos de desarrollo sostenible, no hay uno en que la ingeniería no tenga algo que hacer, algo que decir, algo que aportar. Ser ingeniero es un orgullo, es una maravilla. Ver realizadas nuestras ideas, verlas en un artefacto que funciona y que transforma cosas, transforma energía, transforma e impacta a la gente, me parece que es lo más maravilloso de la ingeniería. Entonces, hombres y mujeres podemos tener una vida profesional satisfactoria, maravillosa, que nos haga muy felices y significativa a través del ejercicio de la ingeniería. Entonces, a todos los que estén dudosos, los animo muy especialmente y muy fuertemente a que se metan al mundo de la ingeniería. Por supuesto, lo repito, hay dificultades, pero lo fácil no es tan satisfactorio como lo que nos cuesta un esfuerzo y un sacrificio. Entonces, bienvenidos todos y estén seguros de que aquí se pueden sentir realizados en el mundo de la ingeniería. Muchas gracias, ingeniera María Alejandra, por tus palabras. Vamos ahora con la ingeniera Priscila, que nos cuentes las motivaciones para haber elegido la ingeniería y algún consejo para aquellas mujeres ingenieras que quieran o que tengan dudas en este momento sobre escoger la ingeniería como su profesión. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Candelaria. Primero, felicitaciones a todas las personas, a todas las ingenieras que han estado organizando este espacio. Es muy fructífero y creo que va a inspirar a muchas ingenieras a que sigan este camino que hemos seguido nosotras. Para mí es un honor también estar con la ingeniera Diana Espinosa, que fue la primera mujer presidenta de la sociedad, y María Alejandra Guzmán, que es la decana de Ingeniería de la Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, mi mayor motivación para estudiar ingeniería civil era el propósito de servir a la comunidad y también aportándole al país. Para mí la ingeniería es un vehículo que permite resolver problemas de todo tipo, con obras enormes, y que impactan a la sociedad y le dan bienestar. Esa fue mi mayor motivación. Uno de los mayores retos que siento que tuve en mi carrera de ingeniería fue en el momento que me nombró el presidente Virgilio Barco ministra de Obras Públicas y Transporte. Era la primera mujer. Yo en ese momento, pues fue un honor, una responsabilidad, sentí una responsabilidad muy grande en esa confianza depositada en mí, y varias características hicieron que fuera un reto. El presidente Barco era ingeniero que inició en la Nacional, terminó en el MIT, había sido ministro de Obras Públicas, fue alcalde de Bogotá, y en ambas entidades, pues, mostró grandes realizaciones. El Ministerio de Obras Públicas también tenía una fortaleza, que era el doctor Alfredo Beyman, ingeniero civil de la Universidad Nacional, y ya no estaba en ese momento.
Estuvo en el ministerio por muchos años, sirvió mucho, y en la ingeniería dicen que era la conciencia jurídica del ministerio y de la ingeniería, y también de la historia de la ingeniería. Y otra circunstancia era ser la primera mujer. Yo sabía que había pues, muchos ojos puestos en mí para ver si era capaz o no. Bueno, ese fue mi mayor reto, pero bueno, pude hacerlo, terminé el periodo, logré estar, no me votaron. Entonces, ese ha sido mi mayor reto. Niñas o muchachas que quieren estudiar ingeniería, porque les gusta o sienten que es su vocación, yo les diría que encuentren un propósito y luchen por él. Que confíen en ellas, que valoren sus capacidades y cuando ejerzan, lo hagan con disciplina, compromiso, pasión y efectividad. La ingeniería es una de las carreras que me parece a mí que nos engancha más, porque casi todos los ingenieros queremos muchísimo la profesión. Es una carrera también con mucho campo de acción y nos da herramientas para poderla ejercer. Nos da lógica, mente lógica, clara y ejecutiva. De manera que me parece que para las niñas que quieren estudiar ingeniería, yo creo que es un buen mensaje que sigan adelante y que luchen por poder hacer su profesión y que cuando la ejerzan, lo van a hacer muy bien. Muchas gracias a todas nuestras invitadas por sus respuestas. Definitivamente, como lo han mencionado, es muy valioso destacar la ingeniería como campo de la ciencia, como profesión, para que las nuevas generaciones se motiven a estudiar una carrera que definitivamente es transformadora y que va a aportar mucho, cualquiera que sea el campo de la ingeniería que lo escojan, va a aportar mucho al desarrollo de su país, de la sociedad. Me parece también muy importante y cabe aquí un mensaje que hemos querido nosotras con este conversatorio enviar a todos, hombres y mujeres, y es que no se trata de destacar a la mujer en la ingeniería o de pensar que las mujeres luchamos por ser superiores a los hombres, sino por históricamente ha sido un gremio dominado por hombres y lo que hemos buscado es que nos veamos como iguales, como lo destacaba nuestra decana, la ingeniera María Alejandra, y es que no hay roles, todos lo podemos hacer y no tenemos que estar encasilladas las mujeres en unos u otros y que la ingeniería no es exclusiva para los hombres, sino que tenemos también las mujeres la capacidad, todas las capacidades y ejemplos como ustedes pues lo demuestran que somos capaces de enfrentar los retos que se nos pongan al frente. Así que muchas gracias por sus palabras. Vamos a con la segunda pregunta para todas. Vamos a empezar también con la ingeniera Diana. Y es, ¿cómo ven el cambio y evolución de la mentalidad de hombres y mujeres hacia la igualdad de género? Justamente lo que estábamos hablando. Y si han visto reflejado este cambio en aspectos como salarios, posiciones, etcétera. Ingeniera Diana. Ingeniera Diana, creo que tienes el micrófono apagado, de nuevo. Ya. Gracias. Yo creo que el tiempo ha permitido que el cambio se esté dando. Lo primero es la mentalidad. Yo creo que nuestra sociedad fue criada en una educación machista, desde los inicios, los juegos de las niñas, de los niños, el juego de los vehículos, el juego de hacer cocina, etcétera. Hoy vemos
hombres chef cocinando, vemos mujeres haciendo inventos, yendo a la luna. Yo creo que el cambio se ha dado. Deberíamos hacerle hoy, escuchando a la ministra, a la exministra, un homenaje al presidente Virgilio Barco. ¿Ustedes se imaginan para un presidente que jamás en la vida de la historia de Colombia haya habido una mujer ministra y él, siendo ingeniero, se toma y obviamente por toda la confianza y todo lo que creía en las cualidades de nuestra compañera de panel, pero yo me imagino que tomar una decisión de esa en esa época tampoco era fácil. Hoy los hombres han entendido que somos pares, que somos partners, que tenemos que estar en igualdad de condiciones, en muchísimas cosas. Yo creo que las mujeres tenemos que destacar la maravilla de ser mujer, y lo tenemos que hacer somos nosotras, y darlos a entender y mostrarlo, y que las niñas, y que los hombres, y que los jóvenes, y que los niños, desde los chistes, es que son mil cosas. Yo soy madre de 3 hijos hombres. He estado rodeada toda la vida de hombres. Realmente no solo en el colegio, en la universidad, yo también estudié en colegio de monjas y en 5.º y 6.º bachillerato fui a un colegio mixto en Montería, cuando eso, creo que había un colegio mixto, 2 nomás. Luego en la universidad también 120 hombres, éramos 6 mujeres en el primer semestre, y realmente yo pienso que las mujeres, la disciplina, la dedicación, la constancia han hecho que la humanidad crea en nosotras. Pero nosotras no tenemos por qué pensar que tenemos que parecernos a los hombres o hacer esto para ser, no, somos nosotras. Yo creo que tenemos que descubrir la maravilla de ser mujer, tenemos que descubrir y conocernos, y cuando nos conocemos, tenemos mucha más confianza en lo que nosotros somos. En el tema de equidad, yo pienso que ese es un tema difícil y delicado, pero que tenemos que ser sinceros. Hay muchos movimientos que utilizan el tema de género para lograr cosas que no se deben hacer a través de esta frase o de esta, ¿qué te digo yo?, esta política. Yo creo que las mujeres tenemos que seguir demostrando nuestras capacidades, la falta de oportunidades que tuvieron nuestras madres, abuelas y antes y muchas otras, y que nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar, pero realmente el tema de género yo creo que debe ser un tema que debemos desenmarcar. Y porque entre más nos enmarquemos en él, de pronto las cosas van a ser de mayor rivalidad. Y lo que sí debemos es ir logrando hoy, como hoy, tenemos una vicepresidenta mujer. Colombia, entre los países de América Latina, y la CEPAL lo tiene muy estudiado, es un país que desde el punto de vista de política, la mujer ha avanzado muchísimo, y de posicionamiento. Y para la muestra, lo que nos acaba de decir en la anterior intervención la viceministra, 3 mujeres dirigen el Ministerio de Transporte de este país. Tenemos una mujer vicepresidenta de la República. Esperemos que muy pronto lleguemos a tener una presidenta mujer. Pero no podemos desconocer el tema de los señores y de los hombres. A ellos les debemos muchísimo. Fueron ellos quienes nos han llevado a lo que este país hoy es, en cosas positivas. Entonces, yo creo que aquí lo importante es saber distinguir y entender que estamos en igualdad de condiciones, y que sí hay una brecha que tenemos que seguir trabajando para lograr disminuirla. El tema de los sueldos es cierto, el tema de los honorarios es cierto, pero el posicionamiento de la mujer en Colombia ha ido escalando permanentemente, y yo creo que vamos por buen camino. Gracias. Gracias. Ingeniera María Alejandra. Gracias. Yo creo que sí, indudablemente las cosas han cambiado, no al ritmo que yo quisiera. Seguimos viviendo en una sociedad machista y patriarcal, con unos roles todavía muy definidos y muy marcados entre hombres y mujeres. Sin embargo, pues desde los últimos 20 años o un poco más, cuando yo inicié mi carrera, se debe reconocer que ha habido cambios. Desafortunadamente, en lo que respecta a nuestra facultad, no ha habido cambios, por ejemplo, en el porcentaje de mujeres que estudian ingeniería en nuestra facultad. Incluso la cifra que mostraste, que mostraron, es optimista. En realidad, el promedio es alrededor del 18% de nuestras estudiantes son mujeres. Es una cifra muy baja y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer para... desde su nacimiento y toda su vida, mostrar a las niñas y a las
jóvenes y adolescentes que las matemáticas y las ciencias también son para ellas. Desde el momento de la crianza, cuando a las niñas se les debe permitir hacer cosas con sus manos, construir, descubrir, ser curiosas, ensuciarse, no permitir que eslogans como decir que es que las mujeres son malas en las matemáticas o que las matemáticas no son para ellas, se vuelvan una frase común. Al contrario, no lo debemos permitir, no lo debemos perpetuar. Las mujeres somos buenas para las matemáticas, somos buenas para las ciencias. Y en ese sentido las cosas han cambiado, pero la brecha sigue siendo inmensa. No estamos en igualdad de condiciones. Estamos en igualdad de capacidades, pero no de condiciones. Las mujeres tenemos, digámoslo así, asociadas a nuestros roles de mujer desventajas. El solo hecho, como una de las panelistas anteriores mencionó, que dieron en duda si una de ellas debía continuar como gerente de un proyecto porque tenía hijos y porque debía ocuparse de los hijos. Entonces eso hace diferencias inmensas y brechas inmensas que todavía se reflejan también en los salarios, que son grandísimas a nivel mundial y más en sectores como la ingeniería y techos de cristal. A las mujeres nos toca demostrar con mucho más ahínco y mucho más fuerza que somos capaces de ejercer un cargo, como nos lo dijo nuestra exministra, que le tocó, tenía todos los ojos encima y le tocó demostrar que era capaz de hacerlo. Y lo demostró porque efectivamente las mujeres somos capaces de hacerlo, pero estamos bajo un escrutinio público mucho más detallado y mucho más enconado que un hombre. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por promover la equidad, hay que seguir luchando por la equidad de género y poco a poco lo vamos logrando. Sí, las condiciones han cambiado, pero aún hay mucho por hacer. Ingeniera, muchas gracias, ingeniera María Alejandra. Seguimos con la ingeniera Priscila, que nos tiene para contar sobre sobre el cambio, la mentalidad que ha avanzado en la igualdad de género. Pues yo creo que sí ha cambiado mucho. Y respecto a los ingenieros, yo creo que nosotras somos muy bien recibidas, respetadas, de verdad creen en nuestras capacidades. El ambiente nos tratan con mucha deferencia, con mucho respeto, y esto se puede ver también en los cargos que hemos ocupado, que los ingenieros y el gremio nos han apoyado. Me parece que en ese sentido pues ha cambiado mucho. Y creo que la ingeniería, como alguna de las panelistas decía, que se sentía un poco árida, que era como para hombres, realmente el trato para la mujer es impresionante, cómo nos quieren y cómo nos apoyan. Entonces yo creo que, y cada día es más. Respecto a las niñas o a las mujeres, yo creo que la mujer cada día se convence más de sus capacidades y de creer en sí misma. También yo creo que ya sabe que puede tener sus fortalezas femeninas y que no tiene que ver con su capacidad ni con su desempeño. Entonces me parece que la mujer también ha recorrido un trecho de creer en sí misma y de obtener premios, méritos o becas por sus méritos, no por ser mujer. Y también yo creo que han ido entendiendo. Ahora, respecto a la ingeniería y a que las niñas se inspiren en estudiar ingeniería o carreras técnicas, yo creo, como lo dijo la ingeniera Diana y, bueno, la ingeniera María Alejandra, desde niños, desde niñas, en los hogares los roles son, los definen. O sea, a las niñas regalan muñecas, que juegue la cocina, a los niños le regalan el robot, el carro eléctrico, y eso va definiendo un poco de lo que uno considera que tiene que hacer. Entonces, realmente yo creo que estos espacios, por ejemplo, el de que algunas personas o llegue el mensaje de que hay unas mujeres ingenieras
que hemos sido capaces de ejercer cargos con responsabilidad, eficientemente, con mucha pasión, hace que las niñas se puedan inspirar, porque eso empieza como desde los 7 u 8 años. Y claro, muy importante, este espacio que ustedes están dando es muy importante porque permite que se visibilicen pues mujeres ingenieras que han tenido éxito en diferentes campos. Y yo creo que hay muchas más ingenieras, yo conozco muchas ingenieras que se han destacado, que fue la primera ingeniera que calculó un puente tirante, bueno, hay muchísimas. Entonces yo sí creo que tiene mucho espacio para invitar más ingenieras y que la gente o que los muchachos puedan llegar este mensaje a los colegios, que es donde yo creo que se puede fomentar ese espíritu para que las niñas accedan a las carreras técnicas. Muchas gracias a todas nuestras invitadas. Yo aprovecho el último mensaje de la ingeniera Priscila para decirles que sí, fue bastante difícil escoger a las personas que nos iban a acompañar, a las mujeres, porque hay muchas mujeres que se han destacado en el campo de la ingeniería y a las cuales quisiéramos invitar y reconocer. Entonces, sí, de acuerdo, teníamos, de hecho, este momento quiero aprovechar para decir que habíamos invitado a la decana, a la primera decana de la facultad, a la ingeniera Victoria Beatriz Durán, que se excusó por no poder, le surgió un imprevisto de última hora y no pudo participar. Entonces, de acuerdo, tenemos muchas mujeres a las cuales destacar en este campo. Y quiero también destacar las intervenciones de nuestras invitadas en el sentido de todo lo que se ha logrado históricamente, pero además de todo lo que nos falta hacia adelante, todos los retos que todavía tenemos, y justamente este espacio es para eso, para reconocer lo que hemos logrado, pero también para identificar en adelante y retar a las nuevas generaciones para que asuman esto como algo muy importante en sus vidas, a las mujeres ingenieras y a las que lo van a hacer en un futuro, para que entiendan que de aquí en adelante lo que nos falta es camino para seguir demostrando que somos también capaces. Vamos ahora a una ronda de preguntas que va a ser personalizada. Entonces vamos a empezar con la ingeniera Diana María Espinosa. ¿Qué significa haber sido la primera mujer en liderar una entidad como la Sociedad Colombiana de Ingenieros? Una entidad que es reconocida, una entidad que tiene un prestigio muy importante y que además tiene sobre su espalda la consulta, ser la autoridad en el sector, en un organismo que lo consulta el gobierno, las universidades, diferentes gremios. ¿Qué significa haber liderado esta entidad con esa responsabilidad tan grande para el país? Gracias, Candelaria. Bueno, significa mucho, mucho. La verdad, uno cuando recuerda lo que sucedió, se emociona, quiere llevar ese mensaje de que también podemos. Yo recuerdo cuando me lancé a la presidencia, pues tampoco fue fácil. Y luego cuando me posesioné, también, como dijo la doctora Priscila, habían muchos ojos puestos, una entidad que tenía, una institución que tenía 126 años de existencia y que hoy tiene 133. Y realmente haber logrado llegar allá, yo pienso que es un honor muy, muy grande, que se lo debo a mis colegas, especialmente a mis colegas hombres, porque realmente la sociedad en ese momento, menos del 10% de los socios éramos mujeres. Y yo creo que ahí hay un llamado, porque ¿cómo es posible que una institución como esta no tenga ni siquiera el 10% de mujeres? Entonces, allí nos falta a nosotras posicionarnos. Todo es un trabajo y posicionarse no es decir yo llegué, no, eso hay que trabajarlo.
Yo estuve en la junta directiva 6 años, participé en las comisiones técnicas. Me preparé para llegar allá, realmente me pareció lindo. Es súper emocionante encontrar esa posibilidad. Eso le abre a uno una visión impresionante, un camino. Yo me acuerdo que a mí me invitaron a China a dictar una conferencia y yo decía, pero como, ¿por qué me invitan? Y cuando ya llegué allá, pues primero me dijeron, prepare una conferencia muy técnica de cómo es. Entonces yo preparé una conferencia técnica destacando la biodiversidad de nuestro país, cómo teníamos que hacer la ingeniería, y preparé una como profesional mujer. Cuando llegué, yo casi me muero del susto cuando el día antes de la conferencia me mostraron el salón, era para 2.500 ingenieros. En la mesa principal, la única mujer era yo. Habían 5 ministros de Estado. Y yo después hablaba con ellos y me decían, ve, aquí lo que necesitamos es que usted muestre que esto pasó en Colombia, y ellos mismos lo decían, y queremos que pase en China. Y eso fue hace 5 años. Entonces, yo lo único que quiero transmitir es que todo lo tenemos que ganar, nada es gratis. Tenemos que trabajar para ello, tenemos que prepararnos para ello, pero tenemos que tener la certeza y creer en nuestra profesión. Y la verdad es que yo trabajo en consultoría, soy socia de una empresa y llevo 20 años dedicada a esto, y también el 70% de los profesionales nuestros son mujeres, y vamos a campo. Y eso de ponernos las botas no es feo, o sea, pensemos en la moda, pensemos cuando las mujeres solo se vestían de falda. Coco Chanel trajo el pantalón y la moda era masculina y ella la hizo femenina. Entonces nosotros tenemos que confiar en nosotros. Y no somos nosotras las únicas, por Dios, hay muchísimas mujeres valiosísimas, valiosísimas, y reconocerla en cada uno de los campos. Yo hoy cuando veo mujeres en el deporte, comentaristas deportivas, eso cuando se había visto antes. Y es una cosa tan sencilla y tan agradable, a mí me encanta el deporte, pero la verdad yo creo que para lograr las cosas no es gratis. Tenemos que trabajarnos y tenemos que dedicarnos. Fueron 2 años y me reeligieron por 2 años más, que fue todavía para mí un honor más, porque yo creo que fue la consolidación y la confirmación de que hicimos la tarea, de que la hicimos bien. Y logramos, fui a todos los rincones de la patria, en donde podíamos hacer sociedades regionales. Nuestra sociedad en nuestra administración, hicimos 6 regionales nuevas, San Andrés Islas, Putumayo, Guaviare, sitios donde no había una asociación de ingenieros conformada. Y hoy en día el posicionamiento de la sociedad es impresionante, no por nosotros, por todos nuestros antecesores. Y yo creería que así como a mí me apasiona el diseño, porque es que diseñar una obra, diseñar un proyecto, es hacer algo que nadie se ha imaginado antes. Esa es la gracia de la ingeniería, es eso. Y yo creo que ahí tenemos mucho que aportar. Y las mujeres tenemos una cosa más, y es algunas habilidades que son mucho más laxas, mucho más amigables, mucho más de negociación, que podemos también empoderarnos. Y quiero terminar esta intervención de verdad, porque son muchísimas las anécdotas, son muchísimas las emociones, son muchísimas las satisfacciones personales, poder encontrar mis profesores felices de que hubiéramos llegado allá. Era por primera vez la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería, un egresado llegaba allí. Hoy, afortunadamente, otro colega es presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, también egresado de nuestra universidad, pero yo me acuerdo cuando hicimos un evento para los fundadores de la sociedad, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ellos eran emocionados de que un egresado de su universidad estuviera de presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Yo creo que es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, como cuando hacemos las cosas, y las tenemos que hacer bien, y dejar bien a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestra formación, porque realmente mucho de lo que hoy somos se lo debemos también a la formación, no solo en el hogar, sino en la universidad. Yo creo que es muy valioso esto, y como la universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería nació de profesores de la Universidad Nacional, yo me siento muy honrada, y me siento casi que estaría en mi casa. Quisiera solo terminar con unas palabras que siempre me encantan, que dijo Francisco José de Caldas: nadie puede ser grande en una profesión sin amarla. Amar la vuestra
y hacerla respetar de vuestros conciudadanos. Yo creo que hoy la ingeniería está pasando por momentos de muchos logros, pero también de algunas dificultades. Y tenemos que hacerla respetar, porque cuando hay fallos y cuando hay equivocaciones, eso también enseña. Los éxitos no son los únicos que enseñan. Las dificultades y los fallos enseñan, yo creo que muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Diana. Qué bonitas palabras. Hablando justamente de los espacios que las mujeres debemos luchar y que debemos conseguir por nuestros méritos. Por ejemplo, hace 4 semanas vimos los premios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en las que las mujeres no obtuvieron ninguno de ellos. Entonces, es uno de los espacios que tenemos que seguir luchando y que tenemos que seguir pues luchando para conseguirlos. Vamos a seguir con la ingeniera María Alejandra Guzmán. Ella, como las buenas ingenieras se reeligen, es reelecta para el cargo de decana de la facultad. Aprovechamos para felicitarla y hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido a lo largo de su carrera la relación con la ingeniería y con un campo que ha sido manejado principalmente por hombres? ¿Qué barreras o estereotipos siente que ha tenido que vencer para destacarse y ser hoy en día una mujer ejemplo? Bueno, muchas gracias por eso de una mujer ejemplo, muy gentiles. Como lo mencioné, yo muy joven, de 16 años, comencé a estudiar la ingeniería y poco a poco me fui acostumbrando a decir que me siento muy cómoda, ni siquiera lo percibo. Yo a veces como profesora estoy en un salón de clases en el que todos mis estudiantes son muchachos, y yo no noto eso, no es una cosa extraña para mí. Me siento cómoda trabajando en ese ambiente rodeada de hombres. Creo que tal vez no de la mejor forma, nos empodera a las mujeres que estudiamos ingeniería. Somos competitivas, y competentes, muy seguras de lo que hacemos. Entonces, evidentemente no ha sido un camino de rosas y he encontrado dificultades de tipo machista y me he enfrentado a algunas actitudes de unas pocas personas que tienen, digamos, ese sesgo machista. Pero también debo destacar que estoy rodeada de colegas y amigos hombres con los cuales tengo relaciones maravillosas de amistad y de cariño, que me han ayudado en mi carrera, que me han apoyado. Que reconocen, han conocido en su momento mis capacidades y mi liderazgo sin tener una visión de género. Entonces, no niego que ha habido oportunidades en las que me he enfrentado a prejuicios machistas, claro que sí, o sesgados por el género, pero han sido más los momentos gratos. Yo creo que de pronto a veces uno aprende a convivir con ciertas cosas que no llega hasta no percibirlas, ¿sí? No percibir cuando existen micromachismos o los chistes o los comentarios. Desafortunadamente uno llega a contrastar. Entonces, en este momento yo me siento muy bien en el papel de decana de la facultad. Como tú lo mencionaste, fue para mí muy grato sentir el respaldo de un porcentaje muy importante de la comunidad, que sentí un respaldo a mi gestión anterior y evidentemente que respaldaba que continuara otros 2 años al frente de la facultad. Entonces me siento muy agradecida con mi comunidad, doy todo lo que puedo de mí y más allá para el progreso, la formación de nuestra facultad, para seguir siendo la mejor facultad de ingeniería del país. Entonces, creo que hay que, cada cosa en su momento, cuando se enfrenta a uno a un reto de esos, pues tiene que, a una dificultad de esas, tiene que darle frente y procesar y aprender de esas dificultades y tal vez tiene más experiencia y tiene una mejor forma de
responder a eso cuando en el futuro lo siga encontrando. Entonces, eso es lo que podría yo decir, que en este momento me siento muy cómoda. Nunca deja uno de encontrarse obstáculos en el camino, pero creo que los he sabido sortear y me siento muy realizada en mi labor como profesora de la Universidad Nacional en este momento. Muchas gracias, ingeniera María Alejandra. Tenemos una pregunta final para la doctora Priscila. Queremos, como esta sesión la queremos de historias inspiradoras, quisiéramos que nos contara cómo fue esa anécdota, cómo fue la designación como la primera ministra. Ya nos contaba un poco de lo que había significado tener a todos los ojos encima porque iba a ser la primera mujer, pero quiero que nos cuente un poco cómo la llamó el presidente, cómo le dijo que le iba a encargar esto tan importante y usted qué sintió, qué pensó, qué pasaba por su mente en ese momento. Bueno, quiero contarles que tengo como problema con el internet. De pronto no es que me salga, sino que me sacan. Ojalá que no se vaya a cortar. Bueno, el presidente Barco, cuando inició el gobierno, me nombró como directora general del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Era una entidad que había creado él hacía 29 años, cuando había sido ministro de Obras Públicas. Y era una entidad muy importante para dos planes que iba a realizar el gobierno, que era el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de la Lucha contra la Pobreza Absoluta, dentro del Plan de Economía Social del gobierno. Entonces, él me dijo que esa entidad era muy importante porque tenía que cumplirse lo que él había prometido en campaña, que era que conectar el mayor número de regiones apartadas para que las personas pudieran tener, sacar sus productos y quedar conectadas y que tuvieran un mejor vivir, un bienestar. Entonces, yo recuerdo, le dije, pero presidente, eso no tiene presupuesto, eso es una entidad que no tiene cómo hacer nada. Me dijo, no, dígame cuánto necesita. En ese momento hicimos unas cuentas así a toda velocidad. Y entonces yo estaba pidiendo más presupuesto que el que tenía el Ministerio de Transporte. El ministro de esa época, César Gaviria, me dijo, ¿usted se enloqueció? ¿Cómo se le ocurre? Entonces yo le dije al presidente, mire lo que me están diciendo. Entonces me dijo, no, no, pero es que usted ya pidió, no, le doy la mitad. Pero la mitad era aumentar el presupuesto en un 600%. Pero me advirtió, pero lo tiene que hacer, todo lo tiene que hacer con la misma gente que tiene. No, pues eso fue otro reto impresionante. Pero bueno, lo logramos. Hicimos 5.000 kilómetros de caminos vecinales nuevos. Rehabilitamos 8.000 kilómetros. Y conservamos, le hicimos conservación rutinaria a 26.000 kilómetros. Hicimos 870 puentes con una longitud de 10.000 metros. Ustedes se pueden imaginar eso. Bueno, en los 29 años Camino no había hecho eso. Bueno, la verdad, pues era un equipo. Todos trabajamos en una forma impresionante. Y a los 2 años, yo la verdad no tenía tiempo sino de trabajar y trabajar. Y entonces me llamó el presidente un día y me dijo, la acabo de nombrar ministra de Obras Públicas y Transporte. Yo le dije, ¿qué? Pues yo estaba en otra cosa, estaba desarrollando esos dos programas tan importantes. Y bueno, quedé como muda, ¿no? Entonces le dije, presidente, y lo de los planes de rehabilitación y todo lo que estamos haciendo, me dijo, no, usted ya dejó todo organizado, allá su equipo lo termina. Es que la necesito en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que me haga lo mismo que está haciendo en Caminos Vecinales.
pero con las carreteras troncales. No, eso pues también es otro. No, yo quedé, pues se impresiona uno, ¿no? La confianza tan grande, pues es una responsabilidad, pero bueno, pudimos hacerlo. Una de las obras así importantes que pudimos hacer fue con terminar la troncal del Magdalena. Había dos tapones, uno en el Magdalena Medio y otro en Pitalito Mocoa. Trabajamos muchísimo también en la carretera marginal de la selva y los accesos. Se hicieron con puentes también de una longitud de 10.000 kilómetros. Hicimos unas obras impresionantes y fue gracias también a un equipo de trabajo y a saber trabajar en equipo. Esa es otra habilidad que es muy importante también para desarrollar los trabajos. Uno solo no hace nada. Esa fue la historia de cómo fue la designación. Bueno, digamos, obstáculos, que era una de las cosas de la pregunta, ¿qué obstáculos había tenido? Yo creo que tuvimos una época, nos tocó una época muy violenta por el narcotráfico y nos amenazaban de muerte permanente a los ministros. Entonces fue una época, no nos obstaculizó el trabajo porque lo hicimos, pero era una circunstancia difícil. Sin embargo, logramos cumplir y muy satisfactoriamente. La verdad, se siente uno muy, muy, muy feliz de haber podido hacer esa labor y haber tenido la oportunidad de trabajar con el presidente Barco, un ser excepcional, técnico, estricto, exigente, con una visión de futuro enorme, con aprecio por la capacidad de las mujeres. Hubo varias ministras, tuvo la doctora Margarita Mena, abogada, pero estuvo en el Ministerio de Minas. Siempre, o sea, muy interesante, María Mercedes Cuellar, en planeación y desarrollo. O sea, siempre le dio una gran oportunidad a la mujer. Un hombre muy valioso, que creo que ahora que cumple sus 100 años el próximo año, se merecería un homenaje nacional, la verdad. Entonces, esa fue la historia de la designación. Bueno, también, muchas gracias. Candelaria, lo último. También otra dificultad, que no fue obstáculo, pero me tocó muy difícil, fue hablar en público. Yo no parezco tímida, pero soy una persona tímida. Me costó mucho trabajo y me tocaba hablar en la televisión, bueno, todos los discursos que le tocan a uno con el Congreso. Bueno, saca uno valor para poderlo hacer. Esa es la historia. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Estábamos muy ansiosas de conocer la historia de esta designación. Quiero invitar a mis compañeras para que vuelvan a escena, para que despidamos este conversatorio tan interesante que tuvimos. Yo quisiera destacar que todas las historias, todos los comentarios nos llevan definitivamente a pensar que lo que nos proponemos lo logramos, que somos perfectamente capaces de hacer lo que queramos hacer, lo que podamos hacer. Y bueno, muchas gracias a todas nuestras invitadas, mis compañeras. No sé si quieran decir algo para el cierre del conversatorio. No, por mi parte, agradecerles a todas. De verdad que fueron historias muy inspiradoras el día de hoy. El hablar con ustedes, incluso preparando toda la logística, realmente son un gran ejemplo. Y ya, pues yo creo que no tenemos más que decir que seguir el ejemplo y esperamos en unos años estar con ustedes y estar haciendo que ustedes se sientan orgullosas de esta generación que han dejado atrás. Con toda seguridad vamos a estar muy orgullosas. Gracias. Ya estamos. Yo ya estoy. Ya está. Muchas gracias a todas. Tenemos poco tiempo, así que todas a despedirnos.
con la manito. Muchas, muchas chao. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.